Muchas gracias, Ricardo Flores, por tu presentación. Ahora quiero dar paso a la siguiente ponencia. Es el doctor Omar Edel Trujillo Benavides. Él es gastroenterólogo, especialista en endoscopía y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Él nos va a hablar del diagnóstico, tratamiento y seguimiento endoscópico de la enfermedad inflamatoria. Quiero recordarles que al final de esto habrá una mesa de discusión para que estén con nosotros más adelante. Buen día, mi nombre es Omar Trujillo. Soy el presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Quiero agradecer la amable invitación de la doctora María Eugenia Icaza, presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y a los coordinadores de este evento para permitirme participar en Ecos Internacionales, celebrando su 25º aniversario. En esta ocasión les presentaré algunos de los trabajos publicados y presentados en los más recientes eventos académicos internacionales de gastroenterología, con el tema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento endoscópico de las enfermedades inflamatorias del tubo digestivo. Esta es la agenda que voy a desarrollar. Les presentaré un trabajo sobre diagnóstico, 4 sobre tratamiento y 3 sobre seguimiento endoscópico. El primero de ellos se titula Prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en una población sujeta a un programa de búsqueda de cáncer colorrectal. El objetivo es determinar la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en sujetos asintomáticos. Se analizó una base de datos sobre los hallazgos de las colonoscopías realizadas entre 2013 y 2018 en pacientes que estaban en un programa de tamizaje para cáncer colorrectal. Se recabaron los datos histológicos y se les dio seguimiento a los pacientes. Estos fueron los resultados. De las colonoscopías realizadas en 3.792 sujetos, se observaron datos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal en 46, 35 de enfermedad de Crohn y 11 de CUSI. Tras el seguimiento de un año, se confirmó el diagnóstico en 13 sujetos, 9 de enfermedad de Crohn y 4 de CUSI. La mayoría de ellos eran hombres y la edad promedio alrededor de 60 años, para una prevalencia del 0.33%. La conclusión de los autores fue: la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en sujetos asintomáticos bajo un programa de tamizaje para cáncer colorrectal fue de 0.33%. Ahora, sobre los trabajos de tratamiento, voy a dividirlos en dos grupos. Aquellos enfocados en la resección endoscópica de displasia y aquellos enfocados en la dilatación endoscópica de estenosis intestinal. El primero de ellos, su título es Resección endoscópica de displasia de colon en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es una revisión sistemática y metaanálisis sobre la incidencia de cáncer y la seguridad. El objetivo fue estudiar el riesgo de neoplasia después de la resección endoscópica de displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y la seguridad de la resección. Se realizó una búsqueda en bases de datos sobre la incidencia de neoplasia, la necesidad de cirugía por eventos adversos y el promedio de perforación o hemorragia después de una resección. Dentro de los resultados se encontraron con 18 estudios con 1.037 pacientes y la resección de 1.428 lesiones. La incidencia de cáncer colorrectal fue de 2 casos por cada 1.000 pacientes por año de seguimiento. De displasia de alto grado, también 2 casos por cada 1.000 pacientes por año de seguimiento. De cualquier grado de displasia fue de 46. La necesidad de cirugía fue de 9.9%, la incidencia de hemorragia 2.2% y perforación 2%. Con estos resultados, los autores concluyen que el riesgo de neoplasia después de la resección de lesiones displásicas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal parece ser bajo. Esto apoya la conducta actual de realizar resección endoscópica y continuar con vigilancia. El segundo estudio también habla sobre resección endoscópica avanzada para displasia colorrectal en enfermedad inflamatoria intestinal. También es una revisión sistemática y metaanálisis. El objetivo fue realizar una revisión sistemática y metaanálisis sobre la eficacia y seguridad
de las técnicas de resección endoscópica avanzada para displasia en enfermedad inflamatoria intestinal. La metodología se basó en una búsqueda, revisión y análisis de bases de datos. Aquí están los resultados. Se incluyeron 10 estudios con 474 pacientes, 59% hombres y la edad promedio fue 58 años, de 655 lesiones resecadas. 53% de ellas eran planas. La mayoría de los pacientes tenían CUSI, en el 37% se encontró fibrosis submucosa. En cuanto al tamaño, la mitad eran menores de 2 centímetros y la otra mitad mayores de 2 centímetros. Se logró la resección en bloque en el 94% de quienes se utilizó la disección endoscópica de la submucosa. En relación con las complicaciones, hubo hemorragia en el 0.15% de los casos, perforación en el 2% y hubo necesidad de cirugía en el 4% de los pacientes. Con estos resultados, los autores concluyen que la resección endoscópica avanzada es segura y efectiva para el manejo de la displasia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y debe considerarse como tratamiento de primera línea siempre y cuando esté disponible un endoscopista experto. El siguiente trabajo es sobre la dilatación endoscópica con balón, eficacia y seguridad en estenosis colorrectal de pacientes con enfermedad de Crohn. El objetivo fue evaluar el resultado de la dilatación endoscópica con balón en estenosis ileocecales de pacientes con enfermedad de Crohn. Para esto se realizó un análisis retrospectivo de 9 unidades de tercer nivel de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que fueron sometidos a una dilatación endoscópica con balón. Se evaluó el éxito técnico, el éxito clínico y los factores asociados con el éxito. Aquí están los resultados. Se analizaron los resultados de 57 pacientes, 32 hombres. La edad promedio fue de 36 años. En el 65% de los casos, la estenosis medía menos de 5 centímetros de longitud. El 95% eran infranqueables y el 58% estaban ulceradas. Se realizó en promedio una dilatación por estenosis. El éxito técnico fue del 76%. Hubo 0.6% de eventos de perforación por dilatación o 2% por paciente. Y tras un seguimiento de 4 años, el 42% requirió de tratamiento quirúrgico. Ningún factor estuvo asociado con el éxito técnico, clínico o requerimiento de cirugía. Con estos resultados, los autores concluyeron que la dilatación endoscópica con balón de estenosis colorrectales asociadas a enfermedad de Crohn es factible, es eficiente y segura. Más del 50% de los pacientes evitan la cirugía. En el segundo estudio, su título es Seguridad y eficacia de la dilatación endoscópica de intestino delgado en pacientes con estenosis asociadas a enfermedad de Crohn mediante una enteroscopía asistida con balón. El objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad de la dilatación endoscópica con balón en estenosis del intestino delgado en pacientes con enfermedad de Crohn. Para este estudio se realizó una revisión sistemática de la literatura y se contactaron a los autores de cada artículo para obtener datos adicionales de los pacientes. Se incluyeron 19 estudios con 468 pacientes en quienes se realizaron 1,194 procedimientos de dilatación endoscópica con balón. Los factores de mal pronóstico que se observaron fueron que los pacientes estuvieran sintomáticos debido a la estenosis y que tuvieran una elevación de la proteína C reactiva. Se observó éxito técnico en el 88% de los casos con una eficacia clínica del 78%. La incidencia de complicaciones mayores fue del 3% y hubo necesidad de cirugía en el 27% de los casos. La conclusión de los autores fue que la enteroscopía asistida con balón para la terapia endoscópica de dilatación en pacientes con enfermedad de Crohn y estenosis posee un alto promedio de éxito técnico y clínico a corto plazo, con un promedio de complicaciones aceptable. Bueno, y en relación con los estudios de seguimiento, les presentaré 3. El primero de ellos es una encuesta que se realizó en gastroenterólogos sobre su percepción de la vigilancia de displasia mediante cromoendoscopía en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El objetivo fue determinar la actitud actual de gastroenterólogos y las barreras ante la cromoendoscopía en la vigilancia de la enfermedad inflamatoria intestinal.
se distribuyó un cuestionario con 23 preguntas a los miembros de la Fundación Crohn y Colitis. Respondieron 57 gastroenterólogos, 74% eran hombres y 77% trabajaban en un hospital universitario. Estaban de acuerdo con un protocolo de vigilancia en el caso de CUSI extensa en el 100% de los casos, en lado izquierdo en el 80% de los casos y cuando la enfermedad de Crohn afectaba más de un tercio del colon en el 98% de los casos. La frecuencia de la vigilancia, cada año la realizan el 28% de los encuestados, cada dos años el 47% y cada tres años el 25%. El 61% considera que la cromoendoscopía es el método ideal para la vigilancia de displasia. Sin embargo, el 72% utiliza luz blanca. Y la cromoendoscopía es utilizada en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en el 8% de los encuestados. Las barreras para el uso de la cromoendoscopía son una mayor duración del procedimiento, una falta de un entrenamiento estandarizado y una falta de pago adicional por la cromoendoscopía. Las conclusiones de los autores son que la mayoría de los encuestados cree que la cromoendoscopía es el método ideal para la vigilancia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque la mayoría utiliza luz blanca. La mayor duración del procedimiento y la falta del pago adicional desalienta su uso. En el segundo estudio, que se titula Si las biopsias aleatorias todavía se requieren durante la vigilancia de la enfermedad inflamatoria intestinal, es una revisión sistemática y metaanálisis. El objetivo fue determinar qué proporción de pacientes con displasia son identificados solamente por biopsias aleatorias e identificar si las tecnologías endoscópicas avanzadas que se utilizaron o una corte de riesgo tiene efecto en esta proporción. Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis. El resultado primario fue la proporción general de pacientes con displasia identificados solo por biopsias aleatorias. Se incluyeron 36 estudios. Se identificó displasia por biopsia aleatoria en el 13% de los casos. Cuando se utilizó cromoendoscopía y alta definición, la prevalencia de displasia con biopsias aleatorias fue de 4.9%. En cambio, cuando se utilizó luz blanca y definición estándar, esta prevalencia se incrementó hasta el 20%. En relación con los grupos de riesgo, si eran grupos de alto riesgo, fue de 14%, de bajo riesgo, 6% la prevalencia de displasia en biopsias aleatorias. Con estos resultados, los autores concluyen que la cromoendoscopía con alta definición se asocia con un promedio menor de displasia endoscópicamente invisible. Las biopsias aleatorias aún se requieren cuando la vigilancia se realiza en población de alto riesgo. El siguiente estudio se titula Utilidad de la cápsula endoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. El objetivo fue evaluar la relación entre los hallazgos de la cápsula endoscópica y la predicción del pronóstico clínico de pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. Se realizó una cápsula endoscópica en 45 pacientes con enfermedad de Crohn después de una cápsula Patency. Todos los pacientes tenían un índice SEDAI menor de 150. Los pacientes fueron divididos en dos grupos, activos cuando se observaban úlceras durante la cápsula endoscópica y no activos cuando no se observaban úlceras. Aquí están los resultados. De los 45 pacientes, en 35 se confirmó permeabilidad del intestino y se realizó la cápsula endoscópica. Fueron divididos, como les mencioné, en dos grupos. 12 de ellos correspondieron al grupo activo y 23 al grupo no activo. Y se observó exacerbación clínica en el 50% de los pacientes del grupo activo y solamente en el 8% de los pacientes del grupo no activo. Con estos resultados, los autores concluyen que la cápsula endoscópica se realiza de manera segura en el 77% de los pacientes con enfermedad de Crohn en remisión, después de una cápsula Patency. El valor de la proteína C reactiva se asoció de manera significativa con actividad de la mucosa detectada por cápsula endoscópica. El porcentaje de exacerbación fue significativamente mayor en el grupo activo. Estos resultados sugieren que la cápsula endoscópica es un procedimiento útil para predecir el pronóstico clínico de pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. Bueno, con estos estudios, estas son mis conclusiones. Es posible realizar el diagnóstico endoscópico en pacientes asintomáticos con enfermedad inflamatoria intestinal.
El tratamiento endoscópico con técnicas de resección endoscópica es eficaz y seguro para la displasia, y la dilatación endoscópica con balón es efectivo para las estenosis intestinales asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. La cromoendoscopía disminuye el porcentaje de displasia invisible en la vigilancia endoscópica de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero consume más tiempo y requiere de una estandarización de la técnica. Finalmente, la cápsula endoscópica puede ser útil para predecir el pronóstico clínico de pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. Muchas gracias por su atención.